En este episodio 2 de Salir del Desierto, tengo como invitado a David Padrón. Tuve el gusto de conocerlo hace alrededor de 15 años y desde entonces hemos compartido ideas profundas, a veces acompañado de cerveza, a veces nomás de entre nosotros. Nos hemos escuchado y hemos filosofado sobre nuestra búsqueda de Dios y el sentido de la vida. Pienso que es un hombre que encaja perfectamente en la propuesta de salir del desierto, ya que siempre se encuentra activamente en búsqueda del amor, la verdad y la libertad. No solo se deja llevar por la marea de la vida, él tiene estudios formales de filosofía, teología y teología dogmática. Es sacerdote católico perteneciente a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Un hombre profundamente apasionado por lo espiritual, por lo sobrenatural, siempre en contacto con su humanidad, lo que no siempre se encuentra en este tipo de perfiles. Con sus pasiones, con sus deseos, con los pies en la tierra, siempre mirando al cielo. Es de esos que son lo suficientemente libres como para perseguir sus sueños, brincando con los dos pies hacia ellos. Es un loco, es un valiente y es un amigo mío por fortuna. Enseguida voy a dar un par de anuncios. Si quieres brincártelos, adelante, no hay ningún problema. Deben de durar un par de minutos. Pero escucharlos es una muy buena manera de apoyarme y apoyar este proyecto de Salir del Desierto. Salir del Desierto es patrocinado por Casa Kunen, Conocimientos para Ser Habitados. Casa Kunen es una empresa que se dedica a dar asesorías particulares, principalmente a estudiantes desde secundaria hasta posgrado. Cuenta con maestros bien calificados, con varios años de experiencia dando las asesorías en distintas áreas de la ciencia, como matemáticas, física, química, inglés, estadística, muchas otras. Pueden dar clases en inglés o en español. Actualmente las asesorías se dan en línea en cualquier parte de México o del mundo, como España, Colombia, Estados Unidos. Si mencionas que escuchaste de ellos en este podcast, y te pueden ofrecer una hora clase gratuita. Los detalles van a estar en la descripción del episodio por si los quieren contactar. Te invito también a que te suscribas al canal, al podcast o donde sea que esté liberando este capítulo al mes, por lo pronto. También les invito a dejar sus comentarios, contactarme por medio de las redes sociales que pongo en la descripción del episodio. Si desean apoyar este proyecto, dale like, recomiéndalo con tus amigos, conocidos, que crees que les pueda gustar. Busca a nuestros patrocinadores, califícalo bien en las plataformas, pon tus comentarios, dudas, sugerencias, o si lo prefieres, también ayudarme a cubrir gastos de producción. Les dejo también en la descripción una liga para esto. Por lo pronto yo puedo cubrir los gastos de un episodio al mes, pero si se puede y pues pudiéramos empezar a hacer episodios más seguidos, ¿no? Perfecto, pues David, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Víctor, La muchas verdad que me gracias. dio mucha mucha alegría cuando me echaste esa llamada y voy para Guadalajara, yo así como de huevo, lo voy a invitar al podcast, ¿no? Gracias, gracias por la Por muchas invitación. cosas, ¿no? O sea, creo que muchas de las cosas, de ideas y de dudas que yo mismo estoy viviendo el día de hoy, creo que eres la persona adecuada, pues, Esperemos. para a lo mejor no para resolverlas, pero sí para filosofarlas un poco, ¿no? Y Claro. si yo tengo esas dudas, seguro también más de alguno que pueda estar escuchándonos le pueda servir, ¿no? Me gustaría empezar con una idea general sobre las religiones, ¿no? Tengo la idea de que buscar una religión es algo profundamente humano, ¿no? Que se ha dado en muchas culturas desde hace mucho tiempo, de distintas maneras, de distintos aproximaciones, pero pienso yo, no sé qué pienses tú, que esto está principalmente movido por la muerte, ¿no? Como que siempre como humanidad
dada la conciencia que tenemos de que yo soy, yo existo, vivo aquí, y luego viene un paso que es la muerte, ¿no? Y siento que como humanos eso quizá nos ha impulsado mucho a buscar algo más allá de la muerte. ¿Será esto será la religión como esta búsqueda humana de algo que pueda seguir, de nuestros miedos, de nuestros, de venerar a nuestros ancestros? ¿O qué piensas tú sobre esto? ¿De dónde viene la necesidad de religiones, no? Sí, yo creo que es una pregunta inherente a la existencia del ser humano. La búsqueda por lo trascendente es lo que ha dado origen a tantas experiencias religiosas. O sea, uh-huh. Si partimos del hecho que religión quiere decir o viene de religar, uh-huh. O sea, el hombre necesita estar ligado a algo, uh-huh. que, como ya bien dices, le dé certezas, que le dé una estabilidad, que le dé también la posibilidad de responder a las preguntas fundamentales de la existencia. Yo creo que el ser humano, desde que fue teniendo el uso de la razón, en ese salto cualitativo y cuantitativo como especie humana del Homo sapiens, ¿verdad? Cuando ya se perfila una búsqueda racional, pues empieza a hacer las preguntas de dónde vengo, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? Y, como bien dices, pues se empieza a preguntar acerca del más allá, entre otras cosas, ¿no? Por eso nosotros encontramos manifestaciones religiosas desde la prehistoria. Exacto. Pues donde hay una veneración de los astros, sobre todo con el descubrimiento del fuego, antes de la posibilidad de manipular el fuego, pues el hombre veneraba el fuego como un dios. Caía un rayo, se quemaba un árbol, no había una explicación para eso, entonces pues era darle culto al rayo. Pues de repente también se empieza a dar culto a los fenómenos naturales, entonces pues el dios de la lluvia, el dios de la tormenta, el dios del terremoto, el dios volcán. Y eso va llevando a la humanidad a buscar la trascendencia, o más bien también a buscar lo trascendente. Y en esa búsqueda de lo trascendente, pues luego tenemos ya la elaboración de, pues como de conceptos de lo que después el hombre va a llamar como Dios. Entonces, partimos de un hecho antropológicamente fundamentado en las inquietudes del hombre por las respuestas a sus preguntas. Pero luego también, pues, ese proceso va llevando a la elaboración de una concepción de la divinidad o de lo divino. Ya no es solamente el árbol, el rayo, el fuego, la tormenta, sino que el hombre busca darle un rostro a esa divinidad. Y entonces, bueno, tenemos desde la cultura persa, los babilonios y todas las culturas antiguas, donde ya hay una necesidad de relación. Si nosotros vemos este religarse, ya no es solamente con fenómenos naturales, sino con alguien. Y entonces, pues ya podemos, digo, la cultura egipcia, me acuerdo, por ejemplo, Horus y algunas otras divinidades, ya es el hombre que se relaciona con alguien. Y ese alguien tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una representación. Y entonces luego viene la elaboración ya de cultos, de ritos, de monumentos sagrados, la elaboración de una historia para hablar de la creación del mundo, la elaboración también de discursos que tienen que ver con, pues estos dioses de dónde provienen. Y entonces tenemos a los vikingos con un Valhalla, o a los judíos con el Sheol y el seno de Abraham. Y bueno, pues llegaremos al cristianismo, pues con este cielo y este paraíso que nos revela, pues ese lugar donde Dios habita y al que el hombre anhela llegar un día, ¿no? Entonces, la relación con la pregunta acerca de la muerte,
pues es también la pregunta con relación al más allá. Porque desde sus orígenes, el hombre tiene el deseo de trascender. El hombre tiene el deseo de decir, la vida no se puede acabar aquí. Y por eso tenemos la necesidad de delegar algo, ¿no? Entonces, por ahí hay un dicho de Oriente que dice que hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Sí. Que es como un modo de decir, ¿qué vas a dejar al mundo cuando te vayas? Un podcast. O, por ejemplo. Entonces, pues esas son como... Son como estas herencias donde el hombre no quiere que su vida termine con la muerte y entonces viene un legado, ¿verdad? Pero sí, volviendo al punto de partida, es un hecho profundamente humano que está presente en todas las historias de las culturas antiguas, sí, y que de una o de otra forma sigue presente aún en nuestra sociedad tan posmoderna, atea, que somos herederos de la modernidad, donde ya pues hemos hablado de que Dios no existe. Luego estuvo Nietzsche con la muerte de Dios, los maestros de la sospecha, pues tenemos a Marx, tenemos a Freud, a Feuerbach, que dice pues la divinidad no es más que la proyección ideal de lo que el hombre aspira o desea de sí mismo. Y entonces pues ya todas estas críticas a la religión que fueron muy recalcitrantes y muy fuertes de mediados del siglo XVIII y todo el siglo XIX y el XX, que ha pues alcanzado todo este movimiento, pues yo creo que nos ha dejado pues muy sacudidos en la idea o en el concepto que teníamos de religión, a lo mejor en tiempos de cristiandad. Sí, ritualista. Hasta antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, con una iglesia de Estado, con un modo de entender o de comprender a Dios, eso, como muy desde los ritos, muy desde lo cultual, y nos ha llevado a razonar la fe, nos ha llevado a razonar nuestra búsqueda de Dios, ¿no? Y en este esfuerzo por dar razón de nuestra fe, yo creo que llegamos a un siglo XXI, donde ahora el reto pues ya no solo es creer o no, sino en qué creer, cómo creer. Cuando, pues bueno, por un modelo económico capitalista se puede ver como una divinidad el tener o la capacidad de poseer. Cuando los nuevas, por ejemplo, hay un autor, Benjamín Bravo, que dice que las nuevas catedrales pues son los estadios de fútbol, los centros comerciales. Donde el hombre y la mujer de este siglo expresan esa búsqueda de trascendencia, ¿no? Sí. Donde ahora puedo incluso volverme mi objeto de adoración, en sentido metafórico, y a veces no tal, no tanto. O el sentido de la vida como tal. El sentido de la vida, o por ejemplo la autoimagen. O sea, ahora es impresionante con el uso de las redes sociales la imagen que das de ti y el cuidado de esa imagen, valorado en el número de likes, que podrían ser como mis seguidores, mis adeptos, ¿no? Y entonces pues te eriges como una especie de monolito al que veneras. En fin, digo, el fenómeno religioso está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es una religión? Porque siento que estamos como abarcando, o sea, además de lo, o sea, lo dijiste que es como religare, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con algo, que buscar ligarnos a algo. Uh-huh. ¿Así de amplio se puede entender? O sea, puede ser... Sí, mira, por ejemplo, el fenómeno religioso como tal es muy amplio. Uh-huh. O sea, hablar de una religión ahora no es hablar de las religiones, de las grandes religiones, ¿no? Que teníamos el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, ya pues han pasado un poco a ser las religiones tradicionales. Hace poco leía un artículo, por ejemplo, en Estados Unidos,
donde abundan las religiones y hay un mercado así tremendo. Sí. Pero, por ejemplo, hay quien habla de la iglesia maradoniana, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues son los fanáticos de Maradona que lo veneran como un dios. Están los caloístas, la iglesia que venera a Frida Kahlo, y entonces hay una elaboración de un, pues se le llama de un, como de un tótem, ¿no? Una representación de la divinidad. Pero si el día de mañana alguien sale diciendo que venera una hamburguesa, un hot dog, pues bueno, puede crear su religión ahí. Sí, o sea, que no sería. Había una que era una pasta boloñesa, no sé qué. nunca supe, alguien me platicó, pues. Sí, pero sí, voy a decir sí, una tontería, pero. Pero bueno, así de amplio es el fenómeno religioso. Ok, qué interesante. Ya andaremos un poquito más en eso de hacia dónde vamos como humanidad, o hacia dónde crees que vamos, ¿no? Pero se me hizo muy interesante lo que ahorita decías, que como un fenómeno en la humanidad, que hemos ido evolucionando, hemos ido entendiendo más cosas, como el fenómeno de Dios en un principio era el rayo, era las cosas sobrenaturales, y conforme hemos ido entendiendo mejor de dónde vienen estas cosas, se ha ido orillando el concepto de Dios, ¿no? Hay algunas personas que le llaman, creo que es un argumento relativamente famoso, ateo, que dicen que este tipo de fenómenos se le llama el dios de los huecos, ¿no? Como de las cosas que no podemos explicar, los fenómenos que viven, le ponemos la palabra Dios, ¿no? En ese sentido, creo que, por ejemplo, en este caso, la ciencia también, pues antes se creía que una enfermedad era un castigo divino, ¿no? Y ahora sabemos pues que no, que las pinches enfermedades se contagian, ¿no? Claro. Si no te pones el cubrebocas y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? Pues mira, no vayamos tan lejos. Es muy común escuchar gente que dice, bueno, pues este accidente fue porque Dios así lo quiso. Ándale, por ejemplo. O sea, ahí está, queremos llenar un hueco para explicarnos algo que no hallamos cómo darle una respuesta, y le ponemos el título Dios o voluntad de Dios. O él lo permitió, ¿no? Ajá, o por ejemplo, algo que a mí en lo personal me choca cuando alguien dice ante la muerte de un hijo o de un niño, ay, es que Dios necesitaba un angelito. Digo, no profanemos el nombre de Dios así, ¿no? O sea, porque querer que Dios dé respuesta a estas cosas que tienen una respuesta lógica. O sea, digo, bueno, si el niño muere porque contrajo una enfermedad, porque nació con una enfermedad congénita, dices, es como muy fácil encontrar la salida diciendo Dios necesitaba un angelito, ¿no? Claro. O ante un accidente decir, bueno, pues es que Dios así lo quiso. Digo, no, pues a lo mejor el otro cuate que venía en la calle venía borracho, y digo, sí. Decir que eso es voluntad de Dios, creo que es una salida muy fácil. Y que luego, pues al pobre Dios le cargamos hasta lo que no. Y entonces digo, pues también como él no tiene chance de defenderse, y entonces pues él está ahí como para que o le lancemos toda nuestra adoración o le lancemos todo nuestro coraje. Ajá. Entonces, pues él funciona también como una especie de pararrayos, ¿no? Y es muy difícil a veces, lo digo por las personas que me ha tocado acompañar, como hacer una elaboración, por ejemplo, del duelo. Tú hablabas de la enfermedad, de la muerte, pero son situaciones que justamente porque nos hacen tocar el límite de nuestra existencia, el límite del dolor, y no le damos una respuesta tan sencilla, pues entonces se lo proyectamos a Dios. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero es que ¿por qué Dios permite esto? O luego, pues bueno, nos vamos a la pregunta tan recurrida y recurrente del problema del mal en el mundo. Claro. ¿Por qué si Dios es tan bueno existe la pobreza? ¿Por qué si Dios es tan bueno existen las guerras? Claro. Y donde decimos, bueno, a ver, espérame tantito, porque si queremos descargar la responsabilidad ética que como humanidad nos corresponde
en el fenómeno de lo divino, pues yo creo que partimos mal, porque es muy fácil decir, ah, no, bueno, es que Dios así lo permite, o Dios así lo quiere, o Él no hace nada por solucionarlo, a decir, ¿y a mí qué me toca? Sí. Para que no exista esa pobreza en el mundo, para que no exista la contaminación, para que no exista las guerras, ¿yo qué estoy haciendo? Exacto. Y ahí es más bien un problema de ética que de teología, ¿no? Pero pues yo creo que son como de los problemas que se van elaborando, el hombre se los va planteando y ay, no sabemos dónde colocar la respuesta, se la colgamos a Dios, ¿no? Para bien o para mal. Para bien o para mal, exactamente. Sí, sí. Hay algunas religiones que particularmente parecieran dar, diera la impresión que restan libertad en lugar de dar más libertad al ser humano, ¿no? O sea, al menos en mi punto de vista, una religión organizada, pues, digas, o sea, de estas grandes religiones que enumeraste ahorita, deberían de dar una respuesta a abonar al hombre algo, pues, o sea, no solo porque pareciera que son mecanismos de manipulación o que son mecanismos para generar miedo de alguna u otra manera al fuego eterno, a lo que sea, ¿no? Y entonces creo que ese ha sido uno de los fenómenos en general, todas las religiones, bueno, al menos las tradicionales, en donde se hace una obediencia ciega por miedo. Y creo que una de las grandes aversiones que vivimos en nuestras generaciones a la religión en general tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, es que ¿por qué me quita libertad? ¿Por qué siento que estoy obligado a hacer esto o no o sí? Y si no hago esto, entonces fuego eterno, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es una de las críticas de los maestros de la sospecha, ¿no? Decir, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y es como justamente una crítica muy fuerte a un tipo de religiosidad, ¿no? Que tiene que ver con una religiosidad enajenante, que tiene que ver con un tipo de privación del uso de la libertad y también como de no enfrentar y de no desarrollar la capacidad de la libre elección y de libre albedrío, ¿no? O sea, creer que o ya todo está dicho por Dios, y entonces somos como una especie de marionetas que venimos al mundo a ejecutar un plan predeterminado desde siempre. O como tú dices, el decir, no tengo la posibilidad de elegir, no tengo la posibilidad de hacer uso de mi inteligencia porque hay una serie de mandamientos, hay una serie de cosas que yo tengo que, el deber ser, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir cierto tipo de cosas para que entonces la recompensa sea buena, ¿no? O yo tengo que cumplir cierto tipo de disposiciones para que yo al final de mis días pueda ir al cielo, o por temor al castigo, para que no me condene, entonces yo tengo que hacer todos estos comportamientos para evitar ir al lugar del castigo, que llamamos infierno, Sheol, como sea. Y yo creo que, por ejemplo, un ejemplo muy interesante, pues es el mismo Jesús, como aparece en la narración de los evangelios, ¿no? Aparece como un hombre que critica la religión de su tiempo, que toma distancia del culto del templo, que dice, pues el Hijo del Hombre es dueño del sábado, y el sábado ha sido creado para el hombre y no para el sábado. Los judíos tenían como instituciones de su fe la Torá, la ley, ¿verdad?, el templo y el sábado. Y ante esas tres instituciones, Jesús toma distancia y se manifiesta como un hombre libre. El problema es que, bueno, ya entrando a un poco a mis competencias, ¿verdad? Al cristianismo, pues luego viene una fe vivida como un adoctrinamiento. Exacto.
Entonces, te tienes que aprender qué es, ¿verdad? Creer en Dios, creer en el Jesús, creer en el Espíritu Santo, creer en la iglesia. Y entonces, de hecho, antes se le llamaba doctrina a la catequesis. O sea, porque era, te tienen que adoctrinar, te tienen que enseñar cómo ser buen cristiano. Pero pues como pasa un poco con los modelos educativos, o sea, te enseñan conceptos, pero no te enseñan a pensar, no te enseñan a razonar, ¿no? Entonces, ir formándonos no en un adoctrinamiento, sino en un creer desde la libertad, pues ahora parecería un poco revolucionario, pero pues es más bien como decir la pedagogía de Jesús en el Evangelio, ¿no? Nada más que, pues, nada más que mucho de nuestro cristianismo, pues es más paulino que cristiano, ¿no? O sea, es como decir, tenemos cuatro evangelios en el Nuevo Testamento y tenemos un montón de cartas de Pablo. Y dices, ah, caray, o sea, ¿por qué esa diferencia de textos, ¿no? Y los textos paulinos, pues es como el corpus jurídico del cristianismo, porque entonces, pues es donde se van dando las normas a las primeras comunidades cristianas. Y entonces tenemos normas a la iglesia de Corinto, cartas para la iglesia de Éfeso, cartas para la iglesia de Filipos, etc. Pero luego eso se traduce en así se es cristiano. Exacto. Y entonces es como la elaboración de una manera de ser desde una observancia de pues de preceptos y de normas que quedan un poco distantes del único precepto que puso Jesús, que es el precepto del amor. Exacto. Y donde hay amor, no hay temor, y donde hay amor hay libertad, y donde hay amor no hay juicio. Pero entonces tener como norma el amor, pues nos resulta novedoso, porque somos herederos de un cristianismo que se ha fijado más en no hagas. Exacto. Sí, más motivado por el castigo. Exactamente. Y por la prohibición. Por el miedo. Eso platicaba el otro día con Frank en el episodio anterior. Y hablábamos de esta... estábamos divagando de cómo cambiar el mundo, ¿no? Y una de esas cosas que decíamos es que tenemos que educar para amar, no educar en el miedo, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y creo que estás tocando un punto súper importante y delicado, porque hay mucha gente que opina lo contrario, ¿no? Sobre todo porque si nosotros nos fijamos en la elaboración del decálogo judío, todo está en negativo. No matarás, no robarás. Y sobre todo hay un punto muy álgido que es una ley hecha para no desear. No desearás la mujer de tu prójimo, no desearás las cosas ajenas. Y hay como una... se va a ir un poco fuerte, pero hay como una castración del deseo. Mientras que el ser humano es un ser de deseo, ya lo dijimos, es un ser de trascendencia, es un ser que busca la felicidad, que busca las respuestas a las preguntas fundamentales. Este es un modo de entender la ley como decir, desear es malo. Entonces, cancelemos esa facultad del ser humano de entenderlo como un ser de deseos. Porque entonces, si desear es malo, pues entonces yo te pongo una serie de prohibiciones, una serie de nos. Jesús aparece diciendo, hay dos mandamientos fundamentales, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y el tercero lo pone él ya al final de su vida, cuando dice, pues ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Dice Juan en el capítulo 13, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es curioso porque, pues yo haciendo algunas investigaciones sobre este tema, por ejemplo, el budismo, para lograr el nirvana, trata de cancelar los deseos. Ah,
Sí, claro. ¿Por qué? Porque entonces si deseas y ese deseo no es satisfecho, hay un dolor, y entonces lo que el budismo nos dice, hay que eliminar el dolor a toda costa. Uh-huh. Por medio de meditación, ¿no? Y de sí, de una serie de prácticas, pero uh-huh. Yo le decía a un budista, le digo, mira qué curioso, le digo, pareciera al contrario, porque el cristianismo, desde los grandes místicos cristianos, pareciera que el cristianismo lo que hace es potenciar el deseo. Uh-huh. Porque entonces la realización del deseo y la búsqueda de ese deseo es lo que te va a llevar a Dios. De hecho, pues el eterno problema, ¿no? Cuando hablamos de deseo, luego lo ubicamos también con la esfera de lo sexual, de lo moral. Y yo tuve un formador que me decía, es que el erotismo es la materia prima de la mística. Uh-huh. Es una afirmación muy fuerte, claro. Porque si nosotros vemos el deseo no como algo que hay que evitar, no como algo que hay que cancelar, sino más bien como algo que hay que educar para que nos ayude a potenciar, vamos a decir, lo mejor de nosotros mismos, uh-huh. Pues entonces el cristianismo tendría que ser, o la religión tendría que ser, una forma de potenciar el deseo, una forma de vivir los deseos de manera que me ayudaran a salir de mí mismo. Esto pues es también lo que se llama una dimensión extática, es decir, fuera de mí, y entonces la religión sería tratar de entrar en comunión con esa divinidad que, pues como varios místicos cristianos y de otras religiones nos los dicen, no la tenemos que buscar fuera de nosotros, sino en nosotros. Mm. Porque el deseo es como la impronta, la huella que la divinidad, que Dios ha dejado en nosotros. Nosotros decimos desde la perspectiva judeocristiana que nos ha creado a su imagen y semejanza. Mm-hmm. Y si el hombre y la mujer desean, pues el primero en desear es Dios. Uh-huh, uh-huh. Si el hombre y la mujer son seres de deseo, el primer ser de deseo es la divinidad. Uh-huh. Y entonces podríamos decir, los deseos son como esa chispa de la divinidad que está en nuestro interior. Y para contactar con esa divinidad, tendríamos que aprender a contactar con nuestros deseos. Pero con esos deseos fundamentales, no los deseitos, le llamo yo, ¿verdad? Sí, de tener un coche, de irme de vacaciones a no sé dónde, de ser famoso. No, esos son deseitos. Ajá. Los deseos fundamentales es como lo que le da sustento a mi felicidad. Y curiosamente, el deseo es una dimensión de la vida que entre más lo buscas, menos lo tienes. Que entre más lo persigues, menos lo logras. Muchos autores dicen que si algo se puede satisfacer, entonces no es deseo, es una necesidad. Oh. Porque el deseo nos hace mantenernos siempre en apertura. El deseo nos hace mantenernos siempre en búsqueda. Y entonces la dimensión deseante de la vida, pues es aquello que te hace permanecer en búsqueda. O sea, cuando llegas a un momento en que dices, yo ya tengo todo, ¿verdad? Hay una parábola en el Evangelio que dice, voy a tirar mis graneros, voy a hacer graneros más grandes porque ya tengo todo lo que necesito. Uh-huh. Date a la buena vida, come, bebe, ya no tienes de qué preocuparte. Y ese hombre escucha en esa noche una voz que le dice, insensato, esta misma noche vas a morir. Uh-huh. Cuando una persona siente que ya no tiene la vida que desear, uh-huh. que ya no tiene la vida que buscar, en ese momento empezamos a morir. Y en ese momento se empieza a apagar uh-huh. el deseo, se empieza a apagar la búsqueda. Uh-huh. Yo tuve un maestro de ética de la vida que él nos decía, hablando por ejemplo del tema del suicidio, y se me hizo muy interesante su planteamiento, decía, en el fondo, ¿qué es el suicidio? ¿El deseo de muerte o la muerte del deseo? Uh-huh. Y ahí estamos, ¿no? O sea, a veces identificamos la ideación suicida como, es que tiene deseo de morir. Uh-huh. Pero este hombre decía, no, es que más bien se le murió el deseo.
Exacto. Y como ya no tiene que desear, como ya no tiene que aspirar, porque ya no hay nada que lo haga salir de sí, uh-huh. entonces dices, ya esta vida no vale la pena vivirla. Y entonces viene la toma de decisión de privarse de la vida, ¿no? Pero bueno, por ahí van varios de estos temas, ¿no? Sí, entiendo que hiciste, que tu tesis del último estudio de teología dogmática lo hiciste precisamente en esto, ¿no? Uh-huh. En cómo estos dos mundos aparentemente distantes, el deseo y la espiritualidad o la religión, en realidad están unidos, ¿no? Y yo creo que es de esto de lo que estás hablando. Pero entonces, a mí me queda un poco... O sea, nuestras afirmaciones, o al menos voy a hablar en título propio, ¿no? Yo fui educado en una escuela cristiana, católica, y siempre nos enseñaron un concepto del bien y del mal, que se contrapone un poco con lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Porque nos dicen, el bien pues es ser bueno, ayudar a tu prójimo, dar limosna, y una serie de cositas, ¿no? Y ya. Y el mal, pues es, no vas a matar, no vas a mentir, no vas a otra lista de cositas, ¿no? Pero entonces ahora que hablas del deseo, no desearás a la mujer de tu prójimo, no desearás. Siento que ahora queda un poco borrosa esta imagen de qué es el bien entonces y qué es el mal. O ¿existe una definición que aplica para todos? ¿O es una cuestión pues más personal y de cómo cada quien se va viviendo en su vida y en sus circunstancias, ¿no? Yo creo que, a ver, no hay personas, vamos a decirlo así, químicamente puras, ¿no? No hay personas buenas al 100%, ni hay personas malas al 100%, ¿no? Cuando fue el juicio a varios de los responsables del campo de concentración en Auschwitz, la pregunta era, ¿cómo una persona que todo el día lidiaba con la muerte de sus semejantes, que esclavizaban a seres humanos, que perdían aparentemente la sensibilidad ante el dolor, en la noche era capaz de llegar a su casa y darle un beso a sus hijos, tomarlos en sus brazos y ponerlos sobre sus rodillas, ¿no? Pues sí, o sea, es que si nosotros decimos una persona completamente buena, ¿no?, como los modelos que a veces nos quieren vender de santidad, pues dices, pues claro que los santos también tenían sus defectos, sus pecados, también tenían sus tentaciones, sus luchas, sus inconsistencias. Y los más grandes santos, pues también fueron grandes pecadores, ¿no? Y también las personas más detestables, odiosas de este mundo, pues también pueden tener esos sesgos de amor, de ternura, de compasión. O sea, no existen las personas 100% buenas o 100% malas. Y acerca del bien y del mal, yo creo que en este mundo, que andamos ya un poco más al tema de la moral, pero no existe el blanco y el negro, sino una inmensa infinidad de grises. O sea, nos podemos plantear que una persona sea en una situación extremadamente buena, pero a lo mejor la misma persona en otro contexto histórico, en otro contexto familiar, en otro contexto social, pues puede ser capaz de las atrocidades más grandes, ¿no? Nosotros podríamos decir, usando la figura de un salmo, ¿no?, que dice que podrán estar echados juntos la pantera y el cordero, y que la vaca pastará junto con la osa, ¿no?
Como que nosotros están esas dos fuerzas presentes, el bien y el mal, un poco el principio del yin yang, ¿no? Ajá, ajá. En nosotros están presentes esas fuerzas oscuras y esas fuerzas de luz. Y de lo que se trata es de encontrar el equilibrio. Uh-huh. Y en el mundo, pues de lo que se trata es justo de buscar ese, que ese trigo y esa cizaña que crecen juntos en el campo de nuestro corazón, en el campo de nuestra sociedad, claro que vaya ganando el trigo, claro que vaya ganando la luz, claro que vaya ganando el bien. Pero, pues ese bien necesita también de esa fuerza que lo empuje a desterrar el mal a partir de las opciones que vamos haciendo. Uh-huh. También por ahí dice la escritura, ¿no? Vence el mal a fuerza de bien. En nosotros, en la sociedad, en el mundo, pues ¿cómo podemos vencer el mal? Pues eso, con la práctica del bien. Vamos a partir del ejemplo del amor. Si yo le pongo amor a lo que hago, las cosas más pequeñas y extraordinarias se pueden ver, volver grandes obras que manifiesten ese bien que habita en mí. Pero yo creo que la novedad del cristianismo, lo que acabamos de escuchar hace unos días en las lecturas, es justamente eso. O sea, Jesús dice, no ames solamente a los que te hacen el bien, sino da ese paso más que te permita incluso amar a los que te desean el mal y a los que te hacen el mal. Entonces, el amor a los enemigos es ese plus que el cristianismo nos invita para salir de nosotros. El poner la otra mejilla, ¿verdad? No se trata de ser dejados y como de que todo el mundo nos vea la cara, sino de decir, soy capaz de romper el espiral de violencia que impera en este mundo. Soy capaz de poner un freno al deseo de venganza justo para que el bien impere en el mundo. Y cuando yo soy capaz de perdonar a quien me ofendió, pues lo que estoy haciendo es, le estoy poniendo una gota de bien a este mundo. Le estoy poniendo una gota de bien a esta vida. Estoy haciendo que más luz brille en medio de la oscuridad que impera en nuestro mundo. Hay ejemplos bellísimos de perdón, por ejemplo, del perdón a los agresores. Yo acabo de ver un documental que habla sobre el perdón. Y cuando ves a los padres de un hijo asesinado que van y buscan al asesino de su hijo y le dicen te perdono, dices, la humanidad tiene una esperanza todavía. Porque son capaces de romper el espiral de violencia que se nos ha impuesto en nuestro mundo. Y por ahí el Talmud, esta reflexión que los rabinos han hecho acerca de la escritura, dicen, el Mesías va a llegar el día en que los victimarios y las víctimas se sienten a la mesa y convivan juntos. Entonces, esa concepción de que la osa y la vaca pasten juntos, que el cordero y el lobo puedan caminar juntos, pues ese es uno de los signos mesiánicos, ¿no? Pero a ver, ¿dónde están presentes ese lobo y ese cordero? Pues también en nuestro corazón. También en nuestro corazón hay una parte de lobo y una parte de cordero. Y hacer el esfuerzo porque puedan estar juntos, porque puedan convivir con familiaridad, yo creo que ese es uno de los signos también que nos hablan de la presencia del bien que va ganando a las tinieblas del mundo. Sí, esta idea del bien y del mal, cómo contrarrestar o como una manera de ir quitando un poquito de mal del mundo, ¿no? Hay situaciones en donde te enfrentas con que debes de tomar una decisión, que ambas, por ejemplo, alguien me decía que Barack Obama una vez decía, la decisión, sea cual sea, la que yo tome va a cobrar vidas, ¿no?
Y lo vemos hoy en día con los políticos también, ¿no? Y lo discutí hace unos días con unos amigos. ¿Cuál es? Exacto, o sea, si tenemos esta idea, tenemos esta bifurcación entre decir, tengo que tomar una decisión y ambas van a cobrar vidas o van a generar algún mal, pues. O sea, lo que quiero decir es esta idea que estás planteando suena muy romántica para la vida real a veces, ¿no? Uh-huh. En donde se tienen que tomar decisiones que no es siempre tan claro ver cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal. Pues mira, yo partiría de un principio que existe en ética que se llama el principio del mal menor. Uh-huh. Entonces, si estamos ante una decisión, claro que hablar de el exmandatario de la primera potencia mundial, sí, sí, ¿no? O sea, pues si dices, híjole, que luego es muy criticable, ¿eh? Porque si yo digo, a ver, tuvieron que lanzar dos bombas atómicas para que se pudiera acabar la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Digo, claro que jamás se justifica la muerte del inocente. Uh-huh. por un bien que puede ser el bien para toda la humanidad. Porque yo digo, por una sola persona que hubiera muerto en Hiroshima y en Nagasaki, que fueron miles, ¿verdad? Uh-huh. No se justifica. Uh-huh. Sin embargo, dices, pues esa opción, que repito, la muerte de ningún inocente justifica eso, uh-huh, pero trae un bien. Entonces dices, si yo tengo que hacer una opción, tú lo planteabas ahorita, ¿no?, en la vida de todos los días, híjole, ¿cómo le hago para ver cuál va a producir el mal menor? Uh-huh. ¿Cuál va a afectar a menos personas? Uh-huh. ¿O cuál va a afectar menos circunstancias en las que yo estoy viviendo? Porque si yo tengo que elegir entre el bien y el mal, pues está clara la opción, ¿no? Uh-huh. Si yo tengo que elegir entre, dice Jesús en el Evangelio, si hay que elegir entre salvar una vida o dejarlo morir, pues claro que está claro la opción de que lo que hay que optar es salvar una vida. Claro. Cuando la opción la tenemos así de difícil entre dos situaciones, pues yo diría, hay que buscar la que afecte a menos. La que afecte a menos y donde se pueda buscar el mayor bien posible. Uh-huh. Que sería como la otra cara de la moneda. No solo el mal menor. Esa es como una propuesta ética que nos deja en lo negativo. Yo diría, busquemos el bien mayor, no solamente el mal menor. Uh-huh. Busquemos cuál de las opciones hace más bien, de cuál de las opciones se puede sacar más vida, más verdad, más belleza, más humanidad. Uh-huh. Y yo creo que entonces sí podríamos plantearnos ahí, pues vamos a llamarlo así, un criterio de discernimiento más viable ante una toma de decisión como la que estás planteando. Claro, porque luego uno puede observar en distintas religiones posiciones súper polarizadas, ¿no? En donde no se toma en cuenta, como quizá como tú dices, donde se toma más en cuenta una regla escrita que al humano en sí, ¿no? Como la discusión del aborto, ¿no? Que es algo que no quiero tocar aquí, pues, pero es un ejemplo, pues, en donde muchas veces se dice no al aborto, pero dices, oye, ¿estás tomando en cuenta lo que está viviendo la persona que quiere abortar o no? O sea, es como un mal menor o un bien mayor, ¿no? Quizá empezar a plantarnos este tipo de cosas. Quizá no es el ejemplo ideal, ¿no? Pero hay situaciones en las que ambas cosas generan un mal o ambas cosas pueden generar un bien, pero buscar el mal menor o el bien mayor suena como un nuevo tipo de reflexión que pudiéramos hacer ante una toma, sí, de decisiones, ¿no? Y mira, yo creo que es el tema del aborto y es el tema de la eutanasia y son muchos temas, ¿no? Que van como en esa
en esa línea. Yo diría, bueno, ¿cómo hacer o cómo formarnos más bien en que el criterio de nuestra toma de decisiones sea el amor, sea la verdad, sea la búsqueda del bien, sea la promoción integral de la vida del ser humano, sea buscar la dignidad y la promoción de la dignidad de todas las personas, uh-huh, incluso las personas no nacidas, ¿no? Porque pues ahí estamos entrando en todo un discurso de que la dignidad también que hay de estas personas, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que ir como pues caminando, madurando hacia una vivencia de lo ético, de lo moral y de lo religioso, en el que la persona pudiera tener las herramientas para una toma de decisiones desde estos criterios de verdad, de justicia, de solidaridad, de caridad, ¿no? Uh-huh. Porque si nos vamos solo al mandamiento, a decir no o sí, pues otra vez estamos viviendo una especie como de infantilización de la razón, de la racionalidad humana, ¿no? Uh-huh. O de la razón humana, donde pues yo te digo lo que está bien, yo te digo lo que tienes que hacer. Yo me acuerdo de un maestro que tuve de moral sexual, que él nos decía, antes de emitir cualquier juicio ante alguna situación de una persona, primero conozcan su historia. Claro. O sea, primero escuchen a la persona, qué llevó a la persona a esa situación, por qué está viviendo de tal modo, para que entonces sí pueda venir, vamos a decirlo así, la elaboración de un juicio. La decisión sobre los deseos, ¿no? Uh-huh, uh-huh, exactamente. Entonces, yo creo que mucho de lo que necesitamos es como irnos formando en una conciencia más madura de cómo vivir los deseos, de cómo tomar las decisiones, pues desde estos criterios que queremos vivir, ¿no? De justicia, de verdad, de amor. Sí, porque por un lado siento ahorita que percibo pues que hay mucha polarización, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Desde la cuestión política, ¿no? O le vas o no le vas, ¿no? Si eres fifí o eres este amlover, ¿no? O chairo. O eres religioso o eres cientificista, ¿no? Uh-huh. Que son aquellos que creen que la verdad, la única manera de llegar a la verdad es por medio de la ciencia objetiva, medible, repetible, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? O sea, de es que aparentemente pareciera que son mundos opuestos. Y vamos a empezar a entrar un poco a lo mejor en el tema de ciencia y religión, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque y retomamos también la idea de si la ciencia purifica la imagen que se tiene de Dios o no. Desde mi punto de vista, sí. Por un lado, entonces, el cientificismo nos permite demostrar cosas, ¿no? O bueno, la ciencia en general, ¿no? La ciencia nos permite demostrar que la gente se enferma no porque sea un castigo divino. La ciencia nos permite demostrar, bueno, todavía no, esa es otra cosa, lo de la conciencia. ¿De dónde viene la conciencia? Ahora cada vez hemos entendido un poco más el sistema nervioso y entendemos cómo se configura nuestro cerebro, que es algo material. Quizá algún día llegaremos a demostrar, o nunca llegaremos a demostrar, que la conciencia es exclusivamente física, a lo mejor no, pero bueno. ¿Qué opinas tú de esta polarización, pues, de la ciencia y la religión, de los que son, pues, hay de religión a religión, ¿no? Yo no te considero un fanático religioso, que los conozco a otros, pues. Mira, yo creo que cualquier polarización es negativa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las polarizaciones cierran al diálogo. Uh-huh. Y yo creo que estamos viviendo en un mundo que necesita construir puentes de diálogo, donde la diversidad
no se tome como una amenaza, sino como una riqueza. Donde, pues eso, donde el científico y el teólogo encuentren puntos en común y no puntos desde donde atacarnos o trincheras desde las cuales defendernos. El ejemplo que ponías de las polarizaciones políticas es muy claro, ¿no? O sea, ¿estás conmigo o estás contra mí? Dices, a ver, espérate, o sea, estamos para construir juntos, para sumar desde nuestras diferencias y para poder encontrar puntos desde los que podamos ir reconociendo la diversidad como una oportunidad. Yo, por ejemplo, los avances de las neurociencias en este sentido que decías de la conciencia y de todos los avances que se han ido logrando, yo digo, claro que no los tenían en el siglo XVIII ni en el XIX, pero podemos ir abonando a establecer diálogos entre ciencia y religión, entre fe y razón, porque no es que estén peleados. Si el ateo se erige un altar desde la ciencia, pues ya está cayendo también, como decías, en el rol del fanático religioso que todo quiere solucionar con oraciones y con rezos, ¿no? Exacto. O sea, el esquema es el mismo. Exacto. El contenido es distinto, pero el esquema al final de cuentas es yo tengo la razón, yo me impongo, yo tengo la última palabra. Yo creo que vivimos en un tiempo tan plural donde justamente necesitamos escucharnos, necesitamos escuchar al otro y perderle el miedo al diálogo. Pero un diálogo no en el que yo llego ya con mis argumentos y te digo, mira, te voy a convencer de que esto es la neta del planeta, ¿no? Sino donde decimos, bueno, a ver, estos son mis argumentos, estos son los míos, vamos poniéndolos en común, ¿verdad? En teología dogmática se discute mucho la idea de si la teología es ciencia o no. Ah, sí. Y entonces... Sí, lo vi, pues, preparándome para este diálogo, lo encontré. Los científicos pueden decir, pues claro que no, ¿verdad? Porque dicen, pues su objeto de estudio no es comprobable a través del método científico. Obviamente, si partimos de esa idea de ciencia, pues no. Exacto. Pero si yo parto de la idea de que la teología es una ciencia porque es una rama del conocimiento humano que posee un método, entonces digo, claro que sí. Porque la teología también tiene un método. Sí. Y entonces, si desde ese método yo voy siguiendo mis premisas para llegar a una conclusión, pues el teólogo puede decir, efectivamente, la teología es una ciencia. Que está fundamentada en la filosofía, ¿no? O sea, en ese tipo de premisas lógicas, ¿no? Exactamente. Y que finalmente ahí se fundamenta la ciencia dura, como, o sea, no por nada los que estudiamos doctorado somos doctores en filosofía, ¿no? Exactamente, porque pues al final de cuentas dices, la teología fundamental y la teología dogmática tienen a la base la filosofía. O sea, es como la rama de la teología que trata de explicar de una manera ordenada y de una manera lógica las verdades de fe. Pero si el científico, más científico, ya llega diciéndome, no, pues es que a ver, si tú no me compruebas la existencia de Dios aquí de manera física, Dios no existe. Claro. No, pues digo, oye, compadre, dame chance de perdido de decirte yo qué te ofrezco, ¿no? Sí, sí. Dame chance de decirte desde dónde parten mis premisas, qué es lo que a mí me mueve una reflexión, dónde obtengo yo verdades para poder elaborar mi discurso, ¿no? Claro, por ejemplo, uno de los argumentos clásicos en contra del cientificismo es decir, la historia, ¿no?
la historia es un experimento que no se puede repetir. Y no lo queremos repetir muchas veces, ¿no? Pero hay evidencia histórica que no necesariamente cumple con la cuestión científica de que haces un experimento, lo repites, es una hipótesis. Pues por supuesto que no. Pero son verdades, ¿no? O sea, son verdades que se encuentran escritas en muchos textos, en muchas cosas. Estaba escuchando un podcast el otro día de Lex Fridman, entrevista a un científico. Él es, se dedica a la física cuántica. Uh-huh. y al plasma, ¿no? Y es un cristiano. Él se convirtió al cristianismo mientras estudiaba en el MIT. Y él justo decía eso, es que no todo se puede encontrar con método científico, ¿no? ¿Cómo compruebas que la sinfonía novena de Beethoven o la quinta o la que sea es bella, ¿no? Uh-huh. Pues porque lo sientes de alguna manera, porque te conmueve, porque... Y eso es una verdad que científicamente no se puede llegar allí, ¿no? Sí. Yo creo que ambos tipos de conocimiento son humanos, son válidos, pero al final de cuentas te das cuenta, valga la redundancia, que son distintos. Porque yo puedo tener una elaboración en las ciencias exactas, ¿verdad? Como es en tu campo, las matemáticas, etcétera. Y digo, bueno, eso me lleva a una verdad. Pero va a ser una verdad de un ámbito distinto, de una materia diferente, cuando yo me pregunto, por ejemplo, por el sentido de la vida. Y no porque el sentido de la vida yo no llegue a través de un proceso de justificación matemática, no va a ser verdadero. No. Por ejemplo, la Academia de Científicos del Vaticano tiene entre sus miembros a gente atea. Y pues bueno, ahí estuvo, por ejemplo, Stephen Hawking y otros, ¿verdad? Sí. Que han sido miembros de la Academia de Ciencias Vaticana, y donde dices, bueno, pero es que no porque ellos no sean creyentes, no van a enriquecer la reflexión de la búsqueda científica, de la búsqueda de la verdad. Tú ahorita ponías el ejemplo de la belleza, ¿no? O sea, al tener una experiencia estética, escuchando un concierto, viendo un cuadro, contemplando un atardecer, estoy en un plano del conocimiento humano distinto al de solucionar una ecuación o plantearme, no sé, cuestiones sobre los fotones y las cuestiones más, como más avanzadas de la física o de otro tipo de conocimiento. Pero digo, ambos son parte del conocimiento humano. Su materia, su método es distinto. Pero yo, como teólogo, si yo parto del hecho en que digo, no, bueno, pero es que a ver, solo lo espiritual es lo verdadero, no. O si el científico dice solo lo físico, solo lo material es verdadero, lo medible. No, pues tampoco. Yo creo que necesitamos encontrar los puntos en común para poder elaborar un discurso desde donde nos dejemos enriquecer por lo diverso. ¿Crees que hay algo que la ciencia nunca podrá explicar? O sea, ¿crees que estamos hablando de dimensiones completamente diferentes? ¿O habrá algún momento en el que, por ejemplo, hay muchas teorías de la física cuántica y los universos, ¿no? Yo como que en mis fantasías de querer comprobar a Dios, me encuentro buscándolo en muchas dimensiones, ¿no? Muchas teorías, como que ni siquiera sabemos por qué existe la materia, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, muchas de esas teorías hablan de 9 dimensiones espaciales, 3 temporales, y que quizá
algún día desde esa perspectiva vamos a poder encontrar a un ser que vive en otras dimensiones, que quizá nos podemos comunicar con él en otro concepto, en otra manera de comunicación. ¿Crees que algún día la ciencia va a llegar a un punto en el que encontremos o descartemos a Dios? Yo creo que es más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Yo creo que el hombre todavía tiene mucho por caminar, todavía tiene mucho por descubrir en la comprensión de la materia y en la comprensión de Dios. Todavía queda mucho camino por andar. Pongamos de ejemplo las dimensiones del universo, ¿no? Decimos, bueno, que ya ni siquiera que es nuestro planeta, o sea, que es nuestra Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Exacto. En medio de esa inmensidad que dices, ni siquiera se puede pensar cuando decimos tantos años luz, tantos no sé qué. Son cosas que escapan de nuestra razón, ¿no? Yo no sé si algún día la ciencia agote el misterio. Simplemente digo, los dogmas, ¿no? Nosotros, exacto, nosotros somos enanos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos parados sobre hombres y mujeres que han buscado la verdad, que han buscado a Dios, y seguramente muchas generaciones después de nosotros estarán parados sobre nosotros. Entonces es una búsqueda que seguirá abierta, es una necesidad humana que seguirá llevando a hombres y mujeres pues más allá de sí, más allá del conocimiento que hasta hoy se ha logrado, y ojalá que siempre permanezca esta inquietud en la humanidad. Yo creo que la inquietud científica. Ajá, y la inquietud científica y la inquietud religiosa. Claro. Porque yo creo que el mayor riesgo sería caer en una enajenación tal donde digamos, bueno, pues dediquémonos a gozarla aquí y a hacer de esta vida y de lo que sabemos lo único, ¿no? O el único criterio de verdad. No, Dios, si la búsqueda por lo verdadero, la búsqueda por lo bello, la búsqueda por lo trascendente, se mantiene como esa llama encendida en el corazón de cada hombre y de cada mujer, pues siempre habrá una puerta abierta para algo más, para profundizar, para conocer más, para crecer más, ¿verdad? Yo pensaba, pues bueno, sobre todo a nuestra generación, nos tocó conocer el formato beta, VHS, el DVD, y ahora estamos ya en otra dimensión, ¿no? En streaming, por ejemplo. Nos tocó conocer el cassette, nos tocó conocer el CD, el MP3, y ahorita estamos en otro rollo, ¿no? Estamos hablando de una generación que llevamos 30 años, 30 y tantos años, ¿no? La humanidad en las últimas décadas ha visto un avance que no tiene igual a todas las décadas anteriores. Porque el desarrollo de la ciencia y de la tecnología han sido impresionantes en estas últimas décadas. Si ese ejemplo nos sirve como para decir lo que va a seguir, qué va a ser, pues no sé, está todo el rollo de la inteligencia artificial, están todos otros elementos del conocimiento que seguramente van a permitir que la evolución del saber científico y de la inquietud religiosa o teológica puedan seguir adelante. Sí, me hace pensar mucho en este tipo de pasajes. O experiencias de santos, por ejemplo, otro día escuchaba también un podcast de una maestra en religiones que da clases, no me acuerdo si en Stanford o algo así, y entonces ella describía, creo que era Santa María de Ágreda, no estoy absolutamente seguro, a lo mejor me equivoco,
que una santa, pues, que se biloca. Uh-huh. En esta época de la, creo que era post-conquista, pero por allí, en donde van unos franciscanos y hablan con unas personas y dicen, ah, nosotros ya conocemos de eso porque viene una señora y nos platica, ¿no? Y entonces, platicando con ellos, pues es que se viste así, se pone una tela así, de estos colores, y entonces, y coincidía mucho con las descripciones de esta santa. Uh-huh. Ella decía que un ángel la agarraba y la llevaba, ¿no? A otra tierra, ¿no? Y este tipo de experiencias, la de, creo que es Elías, la del carro del fuego, uh-huh, en donde el día de hoy, con lo que ya conocemos, pudiéramos pensar en este tipo de seres, ángeles, que se les denomina ángeles dentro de la teología cristiana, ¿no? Que se les dice de muchas otras maneras en otros contextos, de seres, no sé si decirles extraterrestres o no humanos, pues, que pueden convivir con nosotros y que nos dicen, que nos mueven. Ahora que han salido videos de ovnis avalados por el Pentágono y este tipo de relajos, ¿crees que hay una correlación, pues, o sea, que este tipo de avistamientos, de experiencias, de evidencia histórica que hay de ciertos fenómenos, exista, pues, este tipo de seres, y que se puedan ver, validar, encontrar? Sí, mira, yo creo que tenemos realidades espirituales que bueno, nuevamente, ¿no? Que aquí estamos entrando en un plan más de lo teologal o de lo espiritual. Pienso a un caso muy conocido, más reciente, con fenómenos de este tipo como el Padre Pío o algunas otras personas que pues bueno, que dicen haber tenido este tipo de experiencias de contacto con seres espirituales que abren una puerta a todo un mundo que, obviamente, volvemos a lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Si yo lo quiero explicar científicamente, pues a ver, compruébame la existencia de un ángel, ¿no? O compruébame cómo una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O cosas así, ¿no? Pero bueno, hay científicos también que dicen que el ser humano, pues prácticamente estamos usando la décima parte de nuestro potencial cerebral, ¿no? Entonces, que sí hay personas que puedan desarrollar, no quisiera hablar como de una especie de, pues como de superpoderes o una cosa así, ¿verdad? Pero sí de una capacidad de trascender el espacio y el tiempo, que pueden tener un tipo de experiencia en sí mismo, como este caso que citabas, ¿no? De esta mística María de Jesús de Ágreda, de estar en dos lugares al mismo tiempo, del Padre Pío, etcétera, pero también de entrar en contacto con las realidades sobrenaturales, como es el caso de los místicos, ¿no? Qué interesante esto que dices de los místicos. ¿Nos puedes explicar más qué son los místicos y cómo entran en esta idea que estás diciendo? Sí, te comentaba hace un rato que, bueno, esta capacidad de poder entrar en contacto con otras realidades espirituales, pues también se debe al desarrollo de una capacidad de los seres humanos, vamos a decir, como de abrirse a la percepción de lo trascendente, de lo espiritual. Nosotros decimos en el cristianismo, bajo la acción de la gracia del Espíritu Santo. Uh-huh. Y el místico o las místicas son hombres y mujeres que logran penetrar en el misterio de la divinidad. De hecho, de ahí viene la palabra místico, ¿no? De misterio. Karl Rahner, que fue un gran teólogo del siglo pasado, él decía que el cristianismo del siglo XXI o era místico o no sería tal. Y posterior a Karl Rahner, un filósofo y teólogo, Raymond Panikkar, él dice, tiene un libro que se llama La mística de la vida,
el fenómeno místico está presente en todas las religiones del mundo. No es algo exclusivo del cristianismo. Tenemos mística judía, tenemos mística brahmánica en el hinduismo, tenemos la mística sufí, la mística de otras denominaciones del Islam. Y justamente son, no quiero usar la palabra porque luego ha tenido otras acepciones en la historia, pero son como iluminados, vaya. Son hombres y mujeres que logran acceder a ese misterio de la verdad y hacen experiencia del misterio de Dios. La diferencia entre el teólogo y el místico, yo siempre les digo que el teólogo explica a Dios y el místico lo experimenta. El teólogo hace un discurso sobre Dios y permíteme la expresión, pero el místico padece a Dios. O sea, hay una experiencia donde la persona se deja envolver por este misterio y hace experiencia de él. Tenemos grandes místicos en la historia del cristianismo: Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Agustín, y otros más. Pero son hombres y mujeres que han podido hacer esa experiencia del misterio. Y luego algunos de ellos, pues a través de sus escritos, nos dejan como la narración o la explicación, vaya, de ese misterio que contemplan. Y podríamos decir de ese misterio en el que viven. Porque el místico vive ya en una esfera espiritual donde su vida misma es una experiencia del misterio de la divinidad que hay en él y de él en la divinidad. San Pablo, cuando tiene la experiencia de ir al Areópago y empieza a explicarle a los griegos, porque ve por ahí un altar que dice que es un altar al Dios desconocido, dice, pues yo les voy a hablar de este Dios, ¿no? Y él, citando uno de los poetas griegos, les dice, porque en Dios nos movemos, existimos y somos. Yo creo que esa es una bella síntesis de lo que es el estado místico en una persona, ¿no? Una persona que se mueve en Dios, que existe en Dios y que es en Dios. Donde la existencia humana se vuelve, pues, como un reflejo de la divinidad, de que justamente es aquello que la persona experimenta y es en el ámbito donde se mueve. Obviamente, cuando ya estamos en estas grandes ligas, ¿verdad?, en estas esferas, pues luego sucede lo que se llaman los fenómenos místicos concomitantes, que, como ya citaste, ¿no?, la bilocación, las visiones, una serie de manifestaciones, que incluso en eso la iglesia es muy prudente, o sea, y dice, no, esto no es lo que, esto no es lo que hace mística a una persona. Yo siempre les digo, a ver, un esquizofrénico puede tener visiones, claro, y puede oír voces, y eso no lo hace místico. Y al revés, un místico puede no tener visiones, ni tener ningún tipo de manifestación, y sin embargo su vida, su experiencia está sumergida en Dios. Una mística muy conocida, pues, es Santa Teresa del Niño Jesús. O sea, Teresita del Niño Jesús jamás vio nada, jamás levitó, jamás tuvo ninguna manifestación. Sin embargo, su experiencia de Dios es tan fuerte y tan intensa que la hace entrar en ese misterio, que la hace habitar ese misterio, y eso prescindiendo de este tipo de manifestaciones. Tú decías que estos contactos con otras realidades, si podría ser como un atisbo, ¿verdad?, de este tipo de experiencias espirituales, llamémosle ángeles o llamémosle de otro tipo de cosas, pues digo, otra vez, ¿no?, es más lo que no sabemos, sí, que lo que sabemos. Y si estas personas han logrado esas experiencias, pues claro que hay todo un mundo en toda esta esfera espiritual que, pues, efectivamente nos podría llevar a un contacto con lo sagrado,
pues sea a través de estas experiencias místicas, sea a través de contactos con otras realidades, pues sea a través de la propia experiencia de Dios y del misterio de la persona. Y entonces, porque como bien dices, este tipo de experiencias se pueden tener por una enfermedad, por una droga, por un psicodélico, por la ayahuasca, por cualquier tipo de cosas, por una experiencia de psicótica o por una experiencia de otro tipo. Entonces, si tratáramos de forzar un poco una explicación, mi cerebro así funciona, trato de explicarlo todo, ¿no? Si tratáramos de forzar una explicación, ¿crees que este tipo de virtudes que viven algunas personas les permita, o sea, imaginemos que la virtud es una dimensión más que nosotros no podemos vivir, movernos, que ese tipo de virtudes vivan en otra dimensión y que entonces nos permiten o nos alcancen hacer y finalmente sí sentir y vivir a un Dios o a otros seres que viven en esas otras dimensiones? ¿Te suena loco? Pues mira, yo partiendo de la visión cristiana, yo digo, este tipo de experiencias es cuando la persona está ya viviendo bajo la acción del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles tenemos el caso, por ejemplo, de Felipe, que dice, el Espíritu lo empuja, se acerca a un carro donde va un etíope, se empieza a explicar la escritura, se bajan, lo bautiza, dice, y el Espíritu lo arrebata y se lo lleva a otro lado. Dices, ¿cómo es posible que si yo ahorita estoy en Guadalajara, en 5 minutos me encuentre en la Ciudad de México, ¿no? Sería una cosa así. Estamos en un plano espiritual, estamos bajo la acción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, pues ahora sí que actúa así, ¿no? Como rompiendo las barreras de lo espacio-temporal y también rompiendo nuestra propia lógica, ¿no? Aquí a lo mejor no es el momento, pero pues nos podríamos abrir a toda la dimensión de los milagros. También. Cuando una curación de una persona que está desahuciada por la ciencia y de repente se hace una oración sobre ella, se pide la intercesión de algún santo, de algún beato, y de repente la persona se cura. O sea, estos casos están comprobados. O sea, ¿no? Hay evidencia histórica, ¿no? Hay evidencia histórica y hay evidencia científica. Bueno, de la curación, ¿no? Cuando se hace un proceso de canonización, por ejemplo, el sello que se le pide a Dios de que esa persona está en su presencia es que por medio de esa intercesión se logre una curación. Y para que esto se compruebe, se tienen que hacer muchísimos estudios médicos, y los médicos que llevan los casos tienen que decir, esto no tiene una explicación científica. Punto. O sea, esta persona estaba por morir, o esta persona fue declarada muerta, estuvo muerta tantos minutos y revivió. ¿Cómo explicamos eso desde la ciencia? No, no hay manera, ¿no? No hay manera. Entonces ahí es donde llega un límite que entonces la dimensión espiritual, la dimensión de fe, entra y da una respuesta. Pero son formas extraordinarias de la intervención de Dios. O sea, no es la manera ordinaria como Dios actúa. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta. Porque cuando nosotros tenemos una necesidad, quisiéramos ver un milagro. Claro. Porque cuando el enfermo soy yo, cuando el enfermo es alguien de mi casa, pues yo quisiera que se viera, ¿no? Claro. Y yo lo pido, y yo rezo, y yo prometo, y yo hago. Y si no recibo aquello, pues entonces luego viene la decepción de decir, es que Dios no me escucha. Cuando la manera ordinaria de la acción de Dios, pues es a través de las mediaciones humanas.
como son los médicos, como son las medicinas. Ah, también, además. Pues sí. No solo por medio de milagros. Exactamente. O sea, por eso decimos, aquí hay una intervención extraordinaria de la gracia. ¿Por qué? Porque ese no es el modo ordinario. El modo ordinario sería, bueno, pues yo te puse al médico, yo te puse a la enfermera para que a través de las medicinas te curaras. Claro. Pero pues sí podríamos decir que una persona que logra desarrollar estas capacidades sí está en un plano espiritual superior. Tú hablabas de virtudes, pero pues también el hecho de que estén en esa relación tan íntima con el misterio de Dios, pues los puede llevar a hacer cosas que la gente ordinaria no hacemos, ¿no? Uh-huh. Tú ves, por ejemplo, un brahmán que lleva 3 años ayunando y dices, ¿quién puede aguantar eso? Claro. Y dices, bueno, es que ha desarrollado una dimensión sobrenatural que le permite tener, pues vaya, la privación de lo humanamente natural, ¿no? Que sería en este caso el alimento. Entonces, pues sí, así tenemos casos también en místicos, también tenemos casos en otras culturas de gente que logra desarrollar de tal manera capacidades extraordinarias en ese sentido, de hacer cosas que pareciera como que los colocan en otra esfera fuera de lo humano. Exacto, exacto. Uh-huh. Y que la evidencia de, o sea, si bien nosotros no podemos gestionarlo, como bien dices, ¿no? Parece como si fuera un capricho de Dios, ¿no? Decir, a este sí le escucho, a este no, por alguna razón, ¿no? Y que no es repetible bajo el patrón científico o de la estadística, ¿no? Ajá. Que dices, es un caso entre miles. Pues sí. Quizá los patrones que pudiéramos identificar, dime si me equivoco, es gente que a veces no busca ser curado, ¿no? Sino que busca o que acepta una enfermedad. Y, o sea, hay como una intención. Uh-huh. O sea, cuando este tipo de fenómenos históricos, si nosotros los pudiéramos poner todos, estudiarlos, ¿crees que la intención pueda ser algún patrón interesante que se pueda encontrar aquí, para, ya sea para el enfermo o para los familiares que están pidiendo? Sí, pues ahí tendríamos que checar pues toda la parte de la causalidad, no de la casualidad, sino de la causalidad. Como decir, a ver, esto sucedió para... Jesús en el Evangelio lo dice muy claro, ¿no? O sea, este milagro sucedió para que ustedes crean. Uh-huh. O esto es para que... Cuando nosotros vemos en los Evangelios las curaciones milagrosas de Jesús, no son como para que Jesús quede como wow, el superstar, ¿no? Como uh-huh. aquella obra de Jesucristo, superestrella. Sino como para decir, a ver, es que es para demostrarles que ha llegado a ustedes al reino de Dios. Tú decías hace rato que en algunas culturas y en algún momento de la historia, la enfermedad se entendió como un castigo divino. Entonces, cuando Jesús sana a alguien, es como para decir, a ver, Dios está de tu lado. Y no es que estés así porque cometiste un pecado. Me acuerdo, por ejemplo, el capítulo 8 del... No es el 8, no me acuerdo ahorita bien, pero es en el Evangelio de Juan, un ciego de nacimiento, y le ponen la pregunta directa a Jesús, a ver, ¿quién pecó, él o sus padres, para que estuviera así? Y ahí es donde Jesús dice, ni pecó él, ni pecaron sus padres, está así para que se manifieste la gloria de Dios. Y luego viene la curación. Y entonces dice, para que viendo ustedes crean. Y entonces podríamos decir que algunos de esos signos que no tienen una explicación científica, que los podemos explicar desde la parte espiritual o religiosa, tienen alguna finalidad. ¿Para qué? Pues para suscitar la fe, para creer. Un ejemplo muy claro, el milagro que llevó a la canonización a la Madre Teresa de Calcuta,
fue realizado a una no creyente. Uh-huh. O sea, pues dices, ella no lo pidió, ella no lo buscó. Fueron otras personas que oraron por ella, que pidieron. Y la persona se sana. O sea, dices, pero si es una no creyente, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, así puede intervenir Dios. Claro. Aún en un no creyente, ¿no? Claro. ¿Para qué? No lo sabemos. En el misterio de la acción de Dios pueden suceder cosas que estén fuera de nuestra lógica. Sí. Y pues forma parte de su plan, que es un plan que no siempre nos va a quedar claro a nosotros. ¿Crees que todo mundo debería ser cristiano? Creo, y lo digo de manera, a manera personal, creo que todos deberíamos buscar la verdad y buscar vivir en el amor. Porque ahí también vuelvo a citar a Karl Rahner, ¿no? Este gran teólogo que les decía, él hablaba de cristianos anónimos. Uh-huh. O sea, hombres y mujeres que sin profesar la fe cristiana viven buscando la verdad y buscando el amor en el mundo. Uh-huh. Yo me atrevo a decir que hay ateos que viven más cristianamente, claro, que muchos cristianos que van a misa los domingos y hacen toda una serie de ritos y de oraciones, pero que están muy lejos del amor, de la justicia, de la fraternidad, de la solidaridad. Mm. O sea, sí creo que hay una gran parte de la población que, pues que sin saberlo busca a Dios. Mm. Porque busca la verdad, porque busca la belleza, porque busca la justicia, porque vive en el amor. Mm. Y bueno, si eso lo denominamos cristiano, ¿verdad? Pues va más allá de una afiliación a una iglesia o de denominarme de tal o cual, ¿no? De hacer ciertos ritos o hacer mejor otros. Exactamente. O sea, yo creo que mientras en la persona existe esa búsqueda, adelante, o sea, sí. Anteriormente y por muchos siglos había una frase que pesaba muy fuerte que decía, pues fuera de la iglesia no hay salvación. Exacto. Es una afirmación que llevó mal interpretada pues a cometer muchos abusos, a unas aberraciones históricas, ¿no? En procesos de conquista, de colonización, y donde, bueno, las cruzadas y la Inquisición, y podríamos pasarnos horas aquí hablando de esos acontecimientos. Pero a partir del Concilio Vaticano II, como que la Iglesia ganó mucho en conciencia de decir, no, espérate, o sea, ya desde los padres de la Iglesia, ellos hablaban de las semillas del verbo que estaban presentes en otras culturas, ¿no? Mm. Ya ellos hablaban de la conciencia que había en otras personas que ni son bautizadas, que ni viven de acuerdo a los preceptos del Evangelio, pero que viven el mandamiento del amor, del servicio, del perdón. Claro. Y ahí es donde yo digo, bueno, hay cristianos, como estos que decía Karl Rahner, cristianos anónimos que sin pertenecer oficialmente a una iglesia, pues están haciendo vida el Evangelio, ¿no? Claro. Bien decía Richard Dawkins que no se necesita una religión para tener una moral, ¿no? Uh-huh. Para tener una ética. Y que a veces hay éticas o morales que, desde mi punto de vista, están movidas por un miedo al castigo, uh-huh, en lugar de un amor al prójimo, ¿no? Claro. ¿Qué tanto? Que el otro día también escuché una de estas afirmaciones que decían que un acto de bondad hacia una persona no tiene valor para Dios si no lo haces por amor a Dios, ¿no? Uh-huh. A mí francamente me pareció ridículo porque digo, creo que el mismo Jesús lo que hacía es amar al desconocido, amar al enemigo. ¿Por qué? Pues porque el humano es digno de amor, ¿no? Exactamente. Y este tipo de afirmaciones caen como balde de agua fría, decir,
esta cerrazón, pues, que a veces se vive y que yo mismo, porque yo, la mayor parte de mi vida me digo que soy católico, a veces como que me sacudo porque me siento decepcionado por este tipo de afirmaciones, ¿no? Sí. Que me parecen egoístas. Mira, yo cuando se toca este tema me voy al capítulo 25 en Mateo, cuando está aquel pasaje de un juicio que hace un rey y dice, pues a ver, entren ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Y la pregunta es muy, muy fuerte, porque dice, a ver, Señor, ¿cuándo te vimos? Ah, pues cuando lo hicieron con aquellos más pequeños conmigo, lo hicieron. O sea, no es lo hice porque soy un buen cristiano. Uh-huh. No es lo hice porque soy una buena persona. Uh-huh. Lo hice justo por lo que tú dices, porque veo en el otro a alguien humano con la misma dignidad que yo. Uh-huh. Y por quien me preocupo y por quien me acerco y a quien sirvo, sin importarme si eso me va a poner una estrellita de eres una buena persona, eres, exacto, un buen cristiano, eres un buen ciudadano. Exacto. Por la pura injusticia. Por ejemplo, algo que a mí me mueve mucho es la injusticia social, ¿no? Cómo no, o sea, depende mucho de en dónde nazcas, en la ciudad de Guadalajara, sin irnos tan lejos. Si naces de aquí para allá o en esta zona o en este, que pues, parece que son guetos, ¿no? Y la verdad es que no tenemos las mismas oportunidades. La probabilidad de que te secuestren si vives en un lado o en otro son muy distintas, ¿no? Sí, y no es por el hecho de hacerlo para que yo sea bueno, sino el hecho de hacerlo por. O sea, lo hago porque eres mi hermano y porque tenemos la misma dignidad. Francisco, en esta última encíclica que habla sobre la fraternidad universal, o sea, sobre el hecho, la amistad social, de decir, a ver, dejemos de pelearnos porque somos de tal o cual religión, porque somos de tal o cual partido, porque somos de tal o cual zona. Exacto. Si vemos al otro como alguien con mi misma dignidad, con alguien que tiene los mismos derechos que yo, y de quien me siento, Levinas, que es un filósofo judío, decía, si soy capaz de dejarme interpelar por el rostro del otro y por su mirada, ya, o sea, por el simple hecho de que eres humano, exacto, eres digno y eres merecedor, pues, de toda mi atención, de toda mi compasión, de mi misericordia y de ser parte de mi vida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque luego muchas veces hacemos al pobre objeto de nuestra caridad. Exacto. Y a mí me choca, por ejemplo, gente que se va de misiones o hacen alguna obra social y publican en las redes sociales cuando están entregando algún tipo de ayuda, uh-huh, o como para hacer del pobre el objeto de mi caridad, sí, y para callar mi conciencia. Y porque tenemos cristianos que, bueno, pueden ser corruptos, llevar una doble vida, hacer no sé qué, pero bueno, es que yo doy tanto a la asociación tal, como una forma de lavar la conciencia. Uh-huh. Y digo, no, o sea, otra vez, ¿no? Uh-huh. Es como decir, lo hago para, uh-huh, y no lo hago por, ¿no? Uh-huh. Sino decir, pues yo lo hago porque es mi hermano, yo te ayudo porque tienes los mismos derechos y las mismas oportunidades que yo, y a lo mejor la vida no te ha favorecido como a mí, y yo puedo ahorita hacerme uno contigo. Eso, claro, es lo que se llama la compasión. O sea, soy capaz de compadecer contigo tu necesidad, y por esa compasión te ayudo y me quito el pan de la boca para compartirlo contigo. No para que me lo tomen en cuenta en el más allá. Uh-huh. Exacto. O para que quede como una persona buena ante los ojos de los demás. Tú, como miembro del no sé cómo decirlo, de la iglesia, pues que todos los que nos decimos cristianos o católicos somos miembros de la iglesia, ¿no? Pero del clero. ¿Cuál crees que es el mayor reto
que tenemos como iglesia, todas las personas que nos sentimos, que somos seguidores de Jesús, pues, o cristianos, si lo quieres ver así, y el mayor reto de los religiosos, pues, del clero, pues, actual, moderno, ¿no? Porque ha tenido muchos, ¿no? Uy, o son muchos. Sí, sí. Pero yo digo, por ejemplo, el reto de todos los cristianos, yo creo que es el reto del amor. O sea, de construir una civilización del amor, como se dijo ya hace varias décadas, de hacer presente el reino en medio del mundo que nos está tocando vivir. Sí. Donde en medio de del individualismo, esta sociedad líquida de la que hablaba Bauman, ¿no? De amores líquidos, de búsquedas de, pues, de protagonismo, de autorreferencia, donde existan hombres y mujeres capaces de amar, capaces de ponerse en segundo plano, de hacer el bien sin buscar los aplausos. Creo que otro de los retos fuertes que tenemos los religiosos, pues, es el reto de la coherencia de vida, ¿no? Nos decimos servidores del pueblo de Dios, pero muchas veces buscamos ser servidos. Hay un mal que aqueja a la iglesia y que debe ser desterrado y extirpado tal cual como si fuera un cáncer, que es el mal del clericalismo. O sea, muchos de los abusos que se han dado en la iglesia, de todo tipo, de conciencia, de poder, de abusos sexuales a menores, a personas vulnerables, tienen que ver con un mal manejo del poder. Y tienen que ver con personas que han utilizado un rol, una investidura para tener poder. Porque hay una búsqueda inconsciente de manipulación de poder que hace que personas se aprovechen de estas situaciones para dañar a los más vulnerables, como para reivindicar la propia valía, para buscar ejercer una coerción sobre la voluntad de alguien. Yo creo que el reto fuerte es volver a la iglesia de los orígenes, una iglesia pobre, una iglesia perseguida, una iglesia, dice Francisco, en salida, es decir, una iglesia misionera, y una iglesia también que es capaz de reconocer su vulnerabilidad. Me da mucha tristeza ver que para muchos lo importante es seguir construyendo templos maravillosos, majestuosos, enormes. Exacto. Para muchos lo importante es seguir conservando un cierto número de fieles, que no dejen de ir a misa, que no dejen de bajar los números de bautismo. Yo creo que ese no es el reto del cristianismo actual. El reto del cristianismo actual es el reto de la fidelidad creativa, de la autenticidad. No importa que seamos menos, no importa que seamos pocos, ya lo estamos viviendo en otros lugares del mundo, por ejemplo en Europa, donde se está viviendo ya cada vez más hacia un cristianismo de minorías, en países como Francia, Alemania, Bélgica, en Inglaterra. No se diga en los países de Oriente Medio, donde el cristianismo son minorías, lo acabamos de ver hace unos meses con la visita del Papa a Irak. Y aquí, como que en América Latina, decimos, no, aquí la gente sigue viniendo a misa, la gente se sigue casando por la iglesia, la gente sigue bautizando a sus hijos. Pues sí, pero somos una iglesia joven en comparación a Europa, que nos lleva 1500 años más o menos de claro, ventaja, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos, pues eso, a volver a nuestro origen. O como decías hace rato, o estamos condenados a cometer los mismos errores del pasado. En nuevas versiones, pero otra vez los errores del pasado. Sí, sí. A veces yo pienso que muchos, o sea, los menos cristianos son los cristianos, ¿no? Y es en donde a veces me decepciono, pues, una y otra vez. Y veo, por ejemplo, como lo platicábamos hace rato, adoctrinación de niños en lugar de
O sea, apréndete el nombre del santo y apréndete que no sé qué y que sufrió y que fue desollado, ¿no? Por defender a Dios y apréndete. En lugar de... O sea, siento que es una ofensa a nuestra propia inteligencia, pues. El decir obedece de manera ciega. Sí. Es una ofensa. Creo que es una propuesta tan... tan bonita, pues, la de Jesús como tal. Que es una ofensa ver tantas incongruencias, pues. Para nuestro intelecto, para la misma iglesia, pues. O sea, creo que no se trata de obedecer por obedecer, ¿no? Fíjate que me hiciste recordar una frase de Gandhi. Uh-huh. Gandhi decía, yo estoy de acuerdo con Cristo, pero no con los cristianos, ¿no? Uh-huh. Pues imaginemos la calidad de cristianos que él veía que llegaban de Reino Unido, uh-huh, a colonizar la India, a buscar privilegios, a buscar riquezas, a humillar a los menos favorecidos, a esclavizar. Uh-huh. Y decía Gandhi, pues esos son los cristianos, yo no quiero tener nada que ver con el, claro, cristianismo. Sí con Cristo, porque pues Gandhi comulgaba con toda la propuesta del evangelio, ¿no? Uh-huh. Y la otra cosa que me hiciste recordar, el caso de una chica que me tocó acompañar en su proceso de creer. Ella era hija de un filósofo, su papá nunca promovió en sus hijas, dos hijas, la religión. Más o menos a los 18 años fallece su papá. La muerte de su papá, como decías hace rato, uh-huh, le plantea preguntas, la lleva a buscar a Dios, la lleva a buscar explicaciones. Claro. Y en esas búsquedas encuentra a Dios. Y entonces dice, pues yo me quiero bautizar, y empieza un proceso de conversión. Un proceso acompañado muy sui generis, porque pues yo no me puse así con el catecismo de preguntas y respuestas, y ahora vamos a ver esto. Y fue tan auténtica su búsqueda que me tocó ser testigo de su boda, luego su bautizo, luego el nacimiento de su hijo. Y justamente ella decía eso, ¿no? Dice, yo quiero que mi hijo crezca en el amor y en la libertad. O sea, no dijo, quiero que lo bauticen y quiero que vaya, no sé, sino decir, quiero que crezca en el amor y en la libertad. Y esta mujer, ahora ya incluso por el Vaticano, ha sido invitada en algunas ocasiones a dar el testimonio de su conversión. Mm. Ella ahora es catequista en su parroquia, pero pues imaginemos el testimonio de alguien que dice, pues yo no fui la niña que llegaba y se sentaba a aprenderse el catecismo de memoria, sino la mujer que dice, yo busqué la verdad, y en esa búsqueda de la verdad me encontré con Dios. Uh-huh. Entonces esa es la experiencia que ella comparte. Yo creo que si nosotros nos preocupáramos más por crecer en eso, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de crecer en el amor y en la libertad, pues pasaríamos, como ya decían algunos autores, ¿verdad?, de una moral de esclavos, uh-huh, ¿verdad?, de decir, tienes que, y esto se te impone por, ¿verdad?, a decir, a la libertad de los hijos de Dios. Jesús lo dice, ¿no? La verdad los hará libres. Uh-huh. Y yo creo que la esencia del cristianismo, pues es eso, ¿no? Formar hijos e hijas del reino en la libertad de los hijos de Dios. No formar esclavos. Sí. No formar gente que a todo dice sí, no formar gente que... con miedo. Que tenga miedo. Y que por el miedo entonces me aprovecho para, ¿no? Sino decir, hombre, pues con la libertad y con el amor, con la justicia, con la solidaridad, con la caridad, pues este mundo y esta vida y esta iglesia y esta sociedad, pues podría tomar un rumbo muy distinto. ¿Tú crees que Jesús ha venido a fundar una religión? ¿O es una naturaleza humana, ¿no? Querer organizarnos y querer hacer instituciones y querer hacer... Uy, mira, aquí entramos en un discurso muy amplio, ¿no? Sí, ya. Y habría que hacer todo un análisis. Yo creo que, pues en el cristianismo nosotros creemos que Jesús vino
a revelarnos, como dice Francisco, el rostro misericordioso del Padre. Que Jesús vino a formar una comunidad de hijos y de hijas que buscan construir el reino de Dios en la tierra. Que luego la historia fue conduciendo a una institucionalización. Los primeros 4 siglos del cristianismo vemos una iglesia perseguida, pobre, una iglesia martirial, una iglesia de las minorías. Y a partir del 313, con el edicto de Milán y toda la intervención de Constantino, pues vemos una institucionalización del cristianismo que yo creo que todavía queda mucho. Por eso decía, necesitamos volver a la iglesia de los orígenes. Uh-huh. Necesitamos volver a la iglesia de Cristo, no a la iglesia de la cristiandad, de este deseo de conquistar, de convertir, de adoctrinar, sino de vivir en comunidades como los primeros cristianos, movidos por el amor, movidos por la fraternidad, uh-huh, haciendo comunidad. En la teología del Vaticano II se habla de la iglesia como pueblo de Dios. Y bueno, pues ahí está otro de los grandes retos, ¿no? Uh-huh. Si Jesús vino a fundar o no a la iglesia, pues bueno, lo que sí podemos decir es que Jesús vino y con su palabra y con su mensaje y con su vida creó una comunidad. Uh-huh. Y esta comunidad de los y las discípulos y discípulas del resucitado, uh-huh, pues bueno, ha permanecido en la historia a través de 2000 años ya. Uh-huh. Entonces, digo, pues el primer milagro del cristianismo es que la iglesia, con todos sus errores y todas sus sombras y todo, permanezca. Ha habido momentos en que se ha alejado más de la intuición fundante, digamos, de ser esta comunidad de los discípulos. Ha habido momentos en que hombres y mujeres nos han regresado. Uh-huh. Un Benito de Nurcia, un Francisco de Asís, una Teresa de Jesús, una Catalina de Siena, que otra vez jalaban, ¿no? Y uh-huh, otra vez nos alejamos y otra vez, y así es como este ir y venir de la historia, uh-huh, donde nos acercamos y nos alejamos de este proyecto original. Pero pues otra vez, como decías tú hace rato, ¿no? Cuando decimos la iglesia, pues la iglesia somos tú y yo y todos, ¿no? Y va más allá, podríamos decir, ¿no? De los que están anotados en un acta notarial de bautismo. Uh-huh. Yo creo que donde hay hombres y mujeres que buscan la comunión, que buscan la justicia, que buscan la fraternidad, ahí está presente la comunidad de los discípulos del resucitado. ¿Qué pasaría si viniera Jesús al mundo hoy, no? Ay, pues quién sabe qué chasco se llevaría. ¿Reconocería su proyecto? ¿No lo reconocería? ¿Lo mataríamos? Hay una novela que me hace pensar, uh-huh, en esto, de Joseph Hirson, que se llama Joshua. Uh-huh. Es una serie, pues. Pero se me hace bonita. Plantea un Jesús que no busca las cámaras, la voz, sino que vive en un pueblo que se dedica a hacer figuras y a hacer cuestiones de madera y cosas. Uh-huh. Y eso, y vive en congruencia, ¿no? Yo creo que hay muchas presencias del reino en medio de nuestra sociedad, que pueden ir desde una familia que busca crecer en el amor cada día, crecer en unidad, hasta comunidades que saben organizarse para buscar proyectos de bien común. Yo creo que Jesús encontraría reflejada su propuesta en los pobres y en los sencillos. Y por pobres no me refiero solamente a cuestiones monetarias, ¿no? Ahora que está todo este revuelo de los clase medieros y que las aspiraciones. No me refiero a ese tipo de pobreza, sino a la gente sencilla, a la gente que sabe partir el pan, a la gente que sabe poner la mesa para otros,
a los hombres y mujeres que siguen lavando los pies, ¿no? Que yo digo, ahora con la pandemia hemos visto ejemplos maravillosos de humanidad, de servicio, de gente que veía el caso de una persona en Italia que dijo, yo ya viví muchos años, déjenle el respirador a una persona más joven que yo. Uh-huh. Esos son signos del reino, ¿no? ¿Sí? Y uh-huh. yo creo que ahí Jesús vería que su propuesta sigue adelante. Por ahí hay una serie que salió hace poco, ¿no? Sobre María Magdalena, pues de una manera muy novelada, pero cuando va Jesús con la cruz y que ya no puede con ella, María logra acercarse a María Magdalena y le dice, aunque te haya negado, aunque te hayan vendido, todo lo que has hecho ha valido la pena. Dice, por esa mujer que sanaste, por ese niño que consolaste, por aquel enfermo que sanaste, ¿no? Y pues yo creo que las presencias del reino siguen entre nosotros, ¿no? Con o sin la etiqueta de iglesia tal, movimiento tal, porque el reino es más que eso. Porque el reino de Dios no podemos contenerlo en los esquemas que nosotros nos hemos ido creando. Y porque donde siempre haya alguien que busca el amor, que busque el servicio, que busque la reconciliación, el reino está presente. Aunque no tenga agua bendita encima, el reino está. Hablas como si lo conocieras, David. Como si te hubieras sentado a platicar con él de alguna o de otra manera. ¿Cuál ha sido tu experiencia, si lo que nos quieras compartir, pues, de Dios, pues? ¿Por qué transmites como esa, como tanta seguridad, pues, de veras, como si estuviera aquí, ¿no? Y como si platicaras con él diario, como si lo escucharas también. Sí. Pues mira, lo primero es, ahora sí que lo que él ha hecho conmigo, ¿no? El hecho de saberme acogido como soy, de sentirme profundamente amado, de que en momentos donde yo he logrado constatar mi fragilidad, mi miseria, mi pecado, si le queremos decir, y que me ha dicho, no hay bronca, o sea, justamente por eso, no porque seas perfecto, no porque seas bueno, justamente por eso te amo, te elijo, te llamo y te envío, ¿no? Y luego, pues porque a lo largo de estos ya, pues casi 20 años de búsqueda, pues he sido testigo también de lo que él va haciendo en otros, ¿no? De lo que él va haciendo en hombres y mujeres, en pequeños y en grandes, en abuelos, en enfermos, en gente que me ha dejado ver ese rostro de amor, de misericordia, de servicio. Recuerdo ejemplos, podría dar muchos, ¿no? Pero donde dices, aquí está, aquí está, ¿no? O sea, escenas que me ha tocado ver, procesos que me ha tocado acompañar, historias donde he sido testigo de esa presencia del amor que transforma la sociedad. Me gusta mucho la última frase de la Divina Comedia, con lo que Dante cierra así todo su poema. Dice, porque es el amor el que mueve el sol y las demás estrellas, ¿no? ¿Y por qué he visto eso? Cuando me he sentido amado, cuando me he sentido acogido, cuando me he sentido acompañado, y cuando he sido testigo del amor, de la misericordia, de la compañía de otros, del camino de comunidades. Recuerdo mucho una experiencia que tú en alguna manera también la viviste, unas misiones en la Tarahumara, donde no solamente fui testigo de la pobreza, sino de la miseria, y de ver que en medio de tanto dolor y en medio de tanta pobreza había esperanza y había vida, donde parecía que
imperaba el desierto, la muerte, el silencio, y veías niños sonreír, y veías familias cantar, y veías abuelos contar historias. Dices, aquí hay vida y aquí hay reino. Con más libertad, más amor, uh-huh, a veces que nosotros que tenemos otro tipo de cosas. Y lo he visto en parejas amarse, en padres que aman a sus hijos, en gente que se perdona, en gente que cree en la belleza, en la vida. Pues ahí es donde lo he visto reflejado también. ¿Cómo definirías tu propósito de vida? Uy, pues yo creo... Yo, bueno, aparte que me gusta escribir, me gusta mucho hacer poesía y la siento como una forma de, pues eso, como de expresar a veces lo más profundo que hay en el corazón. Pero justamente en una de las poesías que le puse así, soy, ¿verdad?, donde hago una descripción de cómo me considero, pues yo decía, justo, creo que soy un buscador. Me considero un peregrino, me considero alguien inacabado, alguien que está en camino, que está en proceso. Justo en estos días que estoy haciendo un viaje de descanso, digo, pues la vida es eso, ¿no? La vida es un viaje. Y hace unos días tuve una experiencia muy bonita de estar con unos amigos compartiendo, y justo en una de mis redes sociales publicaba eso, ¿no? O sea, no importa el destino ni el camino, sino la compañía. O sea, digo, me considero alguien muy afortunado por saber que no camino solo, que hay gente que me acompaña, que hay gente que me deja acompañarlos. Pues me considero que ese es mi propósito, ¿no? Escribí también una poesía para el día de mi muerte, y la nombré Ocaso, ¿no? Y entonces decía, pues eso, digo, puedo irme escuchando el cantar, porque a mí me encanta el cantar de los cantares, y decía, porque supe reír, supe llorar, supe saber lo que es amar. Y yo creo que la vida me ha dado esas oportunidades, ¿no? Trato de vivir cada día al máximo. Un sacerdote que conocí, que ya murió, me decía, vive cada día como si fuera el último y como si fuera el único, ¿no? Y despertar cada día y dar gracias, y llegar a la noche y decir, pues si ahorita la muerte me sorprendiera, la hermana muerte, como decía Francisco, y así, ¿no? Pues saber despedirnos en paz, ¿no? O sea, y como vivir cada día con la pasión de un enamorado, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué consejo le darías a una persona que está precisamente en búsqueda de este tipo de dimensiones en el cristianismo, o bueno, cualquier otra religión? ¿Qué consejo le darías a esa persona para que busca salir de su desierto y encontrarse con algo más, ¿no? Y creo que es algo muy humano, y que quizá todos lo, o sea, al menos yo constantemente lo estoy haciendo, imagino que muchas otras personas también. ¿Qué le dirías a alguien que está en constante búsqueda pero que no encuentra? Pues que se mantenga en búsqueda. O sea, yo creo que hay un salmo ahorita que me hace recordar esto, ¿no? Que dice, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Si lo vemos desde la perspectiva creyente, yo creo que hay momentos donde parece que se esconde. Se habla de la noche oscura, por ejemplo, de la fe, de decir, pues aunque no te vea y aunque no te sienta, yo te sigo buscando. Por ahí uno de los versos de Teresa de Jesús, en un diálogo con Jesús, le dice, búscate en mí y búscame en ti. O sea, a veces la búsqueda por la divinidad, la búsqueda por la trascendencia, más que una búsqueda hacia afuera, tiene que ser un viaje hacia adentro. Tiene que ser una búsqueda en profundidad de quién realmente somos.
Porque yo creo que quien se conoce la filosofía antigua, en el templo de Delfos estaba escrito eso, ¿no? Conócete a ti mismo. Uh-huh. Y la búsqueda por la verdad tiene que empezar por la búsqueda por mi verdad. Y en esa búsqueda hacia adentro, pues ahí nos vamos a encontrar con el Dios que nos habita. Y yo creo que eso es lo que nos va a permitir encontrar libertad, y sobre todo una libertad desde el amor. Porque nuevamente no será algo que venga dictado de afuera, sino algo que parte de la propia experiencia. Yo creo que ese sería el consejo que podría dar. Pues creo que no hay mejor manera de terminar este podcast que con este consejo, muy acertado desde mi experiencia también. ¿Qué das? No me queda más que agradecerte, pues, tu tiempo. Gracias. Una vez más, y tu disposición, pues, a contestar estas preguntas a veces difíciles, y que evidentemente son muchas de las preguntas que yo mismo me hago y que probablemente alguna de las personas que nos escucha también se está haciendo. Gracias, David. Hombre, un gusto y un placer siempre poder compartir. Y bueno, desde que nos conocemos, cada encuentro y cada compartir, pues siempre deja algo de riqueza en el corazón y en la vida. Muchas gracias. Gracias.